le tengo una oferta. ¿Cuál sería? No. Mire, esta es Madeleine Campo. Y yo un día fui de vacaciones y me encontré esta belleza en el campo. Y un amigo me dijo que esta lo tenía lo mejor de personas de campo y era usada para la leña y todo eso. ¿Ya? Y la tiraron para el cerro. ¿Y cómo yo puedo creer de que esa madera es maravillosa? ¿Sabe por qué? Tóquela. A ver. Es suavecita. Pero ¿usted sabe más o menos de qué árbol viene esa madera? Me contaron que es un árbol súper bonito. ¿Ya? Que está al lado de la casa de los campelos. Y ellos la cortaron así y quedó así y ella usaron para hacer cualquier cosa y luego la tiraron. No sé por qué. Oiga, amigo, ¿y a cuánto vende esa preciosura? Esta la vendo. Está barata, sí. ¿Pero a cuánto? A una luca. ¿Una luca? Puta, no tengo una luca. Mire, si no tiene una luca, se lo voy a dejar. Hacemos una tasa. ¿A cuánto? Hacemos una tasa. ¿Tres monedas de 100? Ya, pero yo tendría que cambiar porque no tengo tres monedas de 100. Pues justo le di a un vagabundo, le di. No importa. ¿Y no tiene otra moneda así? Sepo. Demos la moneda así. Pero no vaya a estar mintiendo usted, oiga. No, pues ¿cómo le voy a mentir yo si los niños no mienten, no? Sí, porque, bueno, no sé, yo, pues, para mí es un pedazo de palo nomás. ¡Esto le parece que es pedazo de palo! ¡Esto le parece que es pedazo de palo! No sé, pues, bueno, puede confiar en su palabra. Oiga, ¿y para qué la puedo usar más o menos? La adorno. ¿La adorno? Ok. Ya, compadre. Me convenciste. Ya. Me la llevo. Chao. Muchas gracias. Fue un gusto. Chao, amigo. Y aquí vemos a un futuro empresario. Oye, ¿cuál es tu nombre? Mario. Mario. Él es Mario. Futuro dueño de Restaurante Continental. Estamos en la localidad de Cartagena y acabamos de comprar un pedazo de esta hermosa preciosura por 100 pesos. ¿Qué te parece, Fabi? No. ¿A mí que nos cagaron o no? No. ¿Nos cagaron o no? Sí.